Pues ya después de un bañito, de descansar un poco en el hotel, vamos a conocer la villa iluminada de Cuautla. No es tan grande, aquí empezamos el recorrido en la Alameda, pero sí atractiva, ¿eh? Yo no imaginé que estuviera así. Vamos para allá, para donde estaba la estación del tren, la vieja estación del tren, a ver qué podemos hallar, ¿no, Asís? ¡Ay, sí, hay que ir! ¡Ay, sí! Como dice la Dani. ¡Ay, sí! Ya saben que yo, o sea, ¿eres fans de la Navidad? Ay, sí, bueno. Pues bueno, vamos a ver qué encontramos. De acá del lado del tren escénico se ven como pues muchos muchas series, muchos foquitos, iba a decir, pero eso no es, ya no es moderno. Iba a decir, pero eso no es, ya no es moderno. Aquí no te amo. A decir, pero eso no es, ya no es moderno. A decir, pero eso no es, ya no es moderno. Va muchos poquitos, ¿verdad? No, hombre, cállate la boca. Bueno, vamos para allá. Efectivamente, ya estamos en la vieja estación del tren. Y tienen como unos arcos, unos túneles con cientos de series. Se ve padre. Seguro mi asistente va a querer sus fotos. Ay, qué bonito se ve. Wow. ¿Vas a querer unas fotos así? ¡Ay, obvio! ¡Obvio! Vente, en lo que se libera un poquito, vamos a caminar de este lado. Seguir conociendo esta villa iluminada. ¡Mira! ¡Ay, ahí viene nuestra buena! ¿Sí, eh? ¡Ay, qué padre! Me encantó. Yo soy más del 2 de noviembre, así, pero... Sí, ya lo sé. Hay que reconocer que sí está chido, está chidito. Sí, está muy padre. Peras, sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Algo que me parece injusto, amigos, que todos estamos disfrutando de esta villa iluminada y la señora ahí trabajando, vean. Se me hace una súper injusticia que la señora esté... ¡Ay, señora! Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, señora. Esté trabajando y todos disfrutando. Pobrecita, ya se quedó hasta como intumida, ¿verdad, asistente? Bueno, así es la vida, amigos. Que le sea leve, señora, que acabe pronto. Y esperamos que pues la próxima Navidad ya esté un poquito más desahogada de trabajo, ¿verdad? Ah, órale. Pues ya terminamos de recorrer la villa iluminada. Creo que eso era nada más la villa iluminada, ¿verdad? Sí, sí, un túnel. Pero el túnel está padrísimo, a mí me encantó. Y están los renitos y la onda. Y aparte aquí el centrito. La Alameda. La Alameda. Todos los árboles tienen series y está súper padre. A mí me encantó. Y pues ya llegamos a lo tradicional de aquí de la Alameda, amigos, las tortugas. Elegimos una ensalada que se me hace pues muy original, que la puedes crear con todos estos ingredientes. Y pues tortitas, evidentemente tortitas. Pedimos la especial.
la de la casa. ¿Y qué más así? Este, y tu chela, ¿no? Una beer, beer sandía. Beer sandía y pues. Para apreciar un rato. Y ya les reportamos ahorita, mis amigos. Para, aparte, para relajarme más de lo que ya me relajé. Exactamente. Una chelita así, y luego creo que voy a llegar a bañarme otra vez al hotel y así. Y ya para dormir riquísimo. Cerrar con broche de oro, así. Ay, sí, delicioso. Hoy nos la hemos pasado increíble. Nos ha durado el día como un buen. Sí, verdad, ya se hizo eterno, ¿no? ¿Verdad que sí? Nos ha durado el día como un buen y así estamos muy contentos y muy relajados. Bien, pues, continuamos. Vean esta muchacha, amigos, aprovechando de que está buena y sana y no como un servidor que tiene su harta gastritis y su harta colitis, va a poder degustar esta maravillosa beer sandía, ¿verdad, Asís? Así es. Pues adelante, adelante, a mitigar tu sed. Me vas a tener que llevar cargando, ¿eh? Ahorita te consigo un diablito y ahí mero, pues. Está enorme, ¿eh? Y es que son deliciosas, deliciosas las cervezas aquí en la Alameda, en Las Tortugas, amigos. ¿Qué tal? ¿Sí rifa? Está súper rica, bien fría, como se debe tomar una cerveza. Así es, amigos, después de 3 largas horas de espera, ah, no es cierto, no tanto, pero sí se tardaron una eternidad para nosotros que ya tenemos hambre, llegó esta, que es la especial, así, sí, ¿verdad? Sí, es la especial. Y con salchichita, queso manchego, tocino, etc, etc. La ensalada que nosotros pedimos con manzana, durazno, aguacate, manchego, almendras y zanahoria. Zanahoria y un aderezo que nos trajeron. ¿Esta de qué? ¿Así es? Es tortuga bistec. La de bistec, con champiñones, ¿verdad? Champiñones, ajá, y quesillo. Excelente, amigo, pues vamos a darle, a ver, así después hazte un mordidón de esos que te han distinguido, que te han dado fama internacional. Me encanta cómo agarra la torta. Se ve delicioso. También sí que se agarra la torta. No, sí, para agarrar una torta eres especialista también, güey. Se ve bien apetecible a su usted. Yo, con su permis, amigos, también le voy a dar un mordidón a esta chulada. Miren nada más. Efectivamente ya está saliendo el solecito con todo. Está calentando esta mañana que estaba bastante fría, pero pues bueno, ya con estos rayos del sol ya se está poniendo muy muy agradable. Y estamos en nuestro hotel consentido, Defensa del Agua, 450 en ocupación doble. Y algo que me encanta, vean cómo tienen todo bien cuidado, mucha vegetación y aparte todo histórico. Por ejemplo, las habitaciones son de conmemoraciones históricas. Por ejemplo, donde estamos nosotros es escolta de Morelos. ¡Ay, por fin, asistente! ¡Ay, por fin! ¿Después de 2 horas? ¡Ay, tienes que andar balconando! ¿Cómo amaneciste, asistente? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues aquí, apurada, porque Jesús está... ¡Ay! ¡Ay, aparte con mucha hambre! Entonces dice que vamos a ir a un restaurantito donde hay buffet. O sea, qué buena onda, porque tengo mucha hambre. Y esperemos que esté todo delicioso. ¿Cómo se llama el postre que me vas a pedir? Creme brulee. Ya se lo prendió mi asis. Yo voy ensayando, porque imagínate ahí con el con el mesero y... ¡Ay, tráiganme un creme brulee! Platícales a mis queridos 10 suscriptores, ¿a dónde fuimos ayer? ¿Cómo se llama el balneario? ¿Qué hicimos? Ay, por favor. ¿Cómo se llama el...? Ahorita que me acuerdo les digo. Bueno... Bueno, pues ya saben, fuimos a desayunar exquisito ahí sobre la carretera de Cuautla para ya venir para acá. No saben ni dónde mi asistente. Bueno, fuimos a desayunar riquísimo. Y ya después venimos al balneario de aquí de Cuautla, Morelos. ¿Se llama? Y que se llama... Ay, oye, ni siquiera me acuerdo del... A ver, nada más dime la primera letra. No, tienes que practicar porque luego... ¡Ay, asistente, crea tu canal! ¡Ay, deberías de crear tu canal! Te ponen... ¡Ay, qué grosero! Es porque te da envidia. Sí, no me da envidia, pero digo, no manches, no sea como el asistente. Hace falta el máster de máster que te dirija, que te produzca, ¿no? ¡Ay, qué grosero! Eres tan chocante, ¿eh? Bueno, fuimos al balneario, por donde, por cierto, que se resfrió Jesús...
Deja de estar les, de chismoso. ¿Verdad? Es que ya estoy viejito, es la edad. Sí, es la edad. Entonces, es que estaba súper congeladísima el agua. Yo por eso ni me metí, ni dije, ¿para qué? Como, ¿para qué le hago al cuento? Y es que aparte, ¿saben qué? Yo no creo que no le hubiera hecho daño si estuviera como que el solecito todo lo que da. Pero como ya estaba bajando la tarde, por eso yo creo, y estaba corriendo el frío, o sea... Tremendo, ¿verdad? Tremendo, sí. Refrescó mucho en la tarde-noche. Oh, sí, en la madrugada. Uh-huh, sí, en la madrugada. Pero bueno, el chiste es de que de que, de que estuvo delicioso el climita en la noche, o sea, aparte de que ya había, está tapando, ya había bajado bastante el fresquito y así, pero el climita está delicioso. Ya saben que aquí en Cuautla siempre hace mucho calor y así en la nochecita está como caluroso, pero ayer estaba fresquito, pero delicioso el clima. Entonces, jamás nos había tocado así que Cuautla, como Cuautla te vas a imaginar que está fresco y frío, así. Pero sí, aquí en diciembre sí está cañón. Bueno, al menos esta vez hemos venido otras ocasiones. Sí, otras ocasiones, y, sí, ¿no, verdad? No, la verdad, a mí jamás me había sucedido que sintiera frío aquí en Cuautla y anoche. Hasta me acordé de mi abuelito, cuando le decía a mi abuelita, llévate tu suéter. No me voy a llevar nada. Y luego estaba mi abuelo. Mis abuelos hermosos. Saludos hasta el cielo, porque seguramente ahí están. Pues bueno, vamos a conmemorarlos justamente el día de hoy, fíjate. A mi abuelo le encantaba el balneario de Aguedionda. Él venía cuando era joven, por allá de 1700-100. Yo soy de 1800-100 y él de 1700-100. Ay. Y decía que estaba todo muy natural, que era así como el río y eso. Entonces también me acuerdo muchísimo de mi abuelo ahí, ¿verdad? Sí, le gustaba mucho, ¿verdad? Bueno, más bien, eran también patitas. ¿Quiénes son los chicos fresas de Nesa? Aquí te llegó un mensaje de los chicos fresas de Nesa. ¿Sí puedes dejar de estar viendo? Pues aquí decía ¿qué me de mensaje? Los chicos fresas de Nesa. Bueno, ahorita te cuento, o sea, en primer. ¿Ya ven cómo es bien envidiosa con ustedes, amigos? Son, es de mi familia. Es un grupo familiar que tenemos, pero chicos de allá de Estados Unidos que están y los de aquí de Nesa. Entonces, bueno. Por esa opción, así. Los de aquí de Nesa en Cuautla, ok. Bueno, los vámonos de a Misión Cotija a desayunar a ver si ya le empieza a chambear la rata a esta mujer porque está tremenda. Ay, qué lucero eres. Tú dedícate nada más a ser bonita, sistema. Ay, gracias, qué linda. No es cierto, ya estoy jugando, amigos, así nos llevamos. Chao. Gracias. Ok, de nada, continuamos.